Bienvenidos a San Salvador. Es muy loco porque tenés en un costado a Cristóbal Colón. ¿Qué número tiene? ¿El 10? Sí, tipo este. ¿Son todos de Messi? En Argentina, en este momento, nuestro país habla mucho de dolarización. Que se han quedado aquí por enfermedad o por el mismo vicio, ¿verdad? De la droga o de algo. Qué lindo haber vuelto a El Salvador para conocer esta cara distinta de la moneda, ¿no? Claro. Una señora mayor que era vendedora ambulante y la más famosa de TikTok. Bienvenidos a un nuevo video, gente, ¿cómo les va? Hoy estamos en San Salvador, capital del país de El Salvador, listos y dispuestos para ir a disfrutar y a conocer de esta gran capital y responder una de las grandes preguntas que más nos hacen: ¿cómo es vivir en un país dolarizado? Estamos yendo ahora hacia lo que es el centro histórico de lo que es San Salvador, la capital del país que tiene el nombre de El Salvador. Muy emocionados porque nos pasaba un poco lo que nos pasó cuando estábamos en Guatemala. En nuestro paso anterior no tuvimos a nadie que nos reciba en esta gran ciudad. Por ahí son un poco más complicadas en cuanto a seguridad. La pasamos de largo, entonces no pudimos conocer nada. Y ahora vamos a tener esa chance, una belleza. Como toda gran ciudad, tiene su caos de tránsito. Estamos totalmente trabados en el tráfico. Llevamos en el último kilómetro que hicimos, más o menos tardamos unos 30 minutos y faltan todavía 5. Imagínate, gran ciudad, capital del país. Te vas al centro, es inevitable el tránsito. Sí, aparte hay muchas cosas en remodelación, nos han dicho. Por ende, que nos armemos mucho de paciencia. Tenemos directamente un estacionamiento ahí anotado, o sea, como que vamos directamente ahí. Tratamos de buscarlo con antelación, cosa de no empezar a buscar y terminar más atorados todavía. Gente caminando por la calle, pocos autos y mucha gente, me sorprende. Por lo que nos contaban es como que están sacando como el tendido eléctrico así aéreo y lo están pasando subterráneo, entonces claro, están rompiendo todas las calles. Fin y al cabo nadie viene y porque no está el tránsito tan congestionado en pleno centro. Sí, allá para hacer la parte como en la periferia sí, pero acá vemos mucha gente caminando, pero autos ninguno. Casi nada de vehículos. Igual no cantemos victoria antes de llegar, ¿eh? No se festeja antes de tiempo. Caen todos del cielo adelante nuestro ahora. La gran sprinter queda acá. Yo te dije, Jorgelina, no festejes antes de tiempo. Nunca pudimos llegar al estacionamiento que habíamos visto porque están todas las calles literalmente cortadas y el tránsito se volvió un caos. Terrible. Pero bueno, por suerte ahí entre tantas vueltas que dimos encontramos un lugarcito. ¡Soy policía! Donde entramos porque también, o sea, eso, hay estacionamientos, pero el problema es que son para los autos pequeñitos y nosotros con la sprinter si entramos después tenemos que esperar que se vaya todo el mundo para poder salir. ¿Cómo? Soy policía, miren. Placa de policía, entrenador maximal, celulares maximados. Ahora sí, oficialmente bienvenidos a San Salvador. Estamos en el centro histórico de la ciudad. Muy, pero muy felices de estar conociéndolo. Es la capital del país de El Salvador. Gonzalo de Alvarado viene aquí para fundar la ciudad y le llama el Gran Salvador en honor a Jesucristo, el Salvador del mundo. Como toda
Plaza Central, tenemos el Palacio Presidencial a un costado, la Catedral y la Iglesia, que justamente tiene el cartel de El Salvador del Mundo, que ahora se lo vamos a mostrar, y esta tremenda biblioteca que se están armando, que también ahora les cuento de qué se trata. Toda esta zona de El Salvador es muy famosa porque hay muchos temblores. En su momento hacer una iglesia acá era un poco un dolor de cabeza, ¿eh? Sí, la catedral que es hoy la Catedral Metropolitana de acá de El Salvador, la primera que construyeron se cayó por un terremoto. La volvieron a construir, la construyeron de madera y se perdió en un incendio. La tercera, que es la que estamos viendo acá, que a su vez ya ha sufrido remodelaciones, pero es la que hoy nos acompaña. El mejor ejemplo de que la tercera es la vencida. Ahí está, ¿viste? Vamos a ver si podemos entrar al palacio. Es muy loco porque tenés en un costado a Cristóbal Colón y en otro lado la estatua de Isabel la Católica. Un poco en honor, supongo, a España. Joder, no imagino por ahí mucho otra explicación y tampoco encontré realmente. Pero sí que era algo como muy característico y raro de encontrar. Claro, no es que tenés en la entrada un prócer salvadoreño, sino... Vamos para adentro a ver si podemos ingresar. Palacio Nacional, y mirá, ahí lo tenemos a Don Cristóbal y a Diana Isabel. Las visitas son con grupo guiado, van acompañados con un guía, el cual explica la historia del edificio, ya que antes aquí fue el centro de gobierno. ¿Ellos conocen los precios del tour para poder conocer el palacio? ¿Extranjeros ustedes? Sí. ¿Centroamericanos? No, extranjeros. Serían 5 por persona menos el canciller. El Palacio Nacional fue construido en el año de 1905 a 1911. A mí me llama la atención cómo todos los materiales, ¿no?, son importados, todos como de Europa, de Alemania, de Bélgica, de Italia, de Austria, todos materiales así importados, como que, no sé, en barco los traerían. No me imagino en aquella época tanto ir y venir, claro, de cosas. Y por ejemplo, en todos los pisos son todos distintos dependiendo de la habitación. Un lujazo. Y por otro lado, el Tauchi, este es un personaje... Levanta la mano y a la guía la mató a preguntas. Sí, él siempre tiene cosas ahí que se le van ocurriendo para preguntar. Sí, y no se queda con la duda. No, por supuesto que no. ¿Cómo están? 5. ¿Son todas de Messi? ¿Todas? ¿5? ¿Qué número tiene? ¿El 10? Sí, tipo este. ¿Son todas de Messi? Todas de Messi. Qué loco, lo tengo que decir. En todos lados vendiendo la remera del más grande de Messi, la del Rosita ahora, Jorge. Mirá el pedazo de edificio que se están mandando, que va a ser la próxima Biblioteca Nacional del Salvador. Un proyecto hecho junto con la ayuda de China. Pedazo de edificio y aparte, o sea, tiene una superficie impresionante. Toda la manzana tiene la biblioteca, va a tener para leer de acá hasta el último de tus días. Vamos a la frutilla del postre, lo que realmente quiero conocer y creo que es totalmente distinto a lo que hemos visto. Qué cantidad de palomas y de gente que hay.
Tengo que contar porque es algo que me llama poderosamente la atención y lo hemos hablado con Ford. Es impresionante la cantidad de gente que hay haciendo videos de TikTok en esta ciudad. Sí, yo entiendo que deben ser videos de TikTok porque realmente no, o sea, no hay personas, no son personas que conozco y no sé, pero van, o sea, quizás uno caminando y hablando y otra persona que lo va filmando. O un gimbal y el celular y haciendo así, como hablando y moviendo y bailando. O sea, lo mismo que estás haciendo vos. Pero no sé, en esta plaza no te miento y hay 20, 30 personas. Es que es realmente el único lugar donde vi tanta gente así, me llama la atención. Es más, te digo que yo no me da vergüenza porque estamos todas las mismas. Es más, ahí adentro del Palacio Presidencial, no sé si se dieron cuenta que había un montón de gente reunida. Bueno, ahí estaba como la que es la TikToker más famosa del país. Estaba justo ahí haciendo una reunión en pleno Palacio Presidencial y lleno. Claro, venía todo el mundo y nos preguntaba, ¿dónde es la reunión de la bailarina? La reunión de la bailarina. Y todos iban ahí al montón de gente que estaba reunida, que la verdad, sinceramente, no escuché de qué hablaban. Acá hay una TikToker muy famosa, que es una señora mayor, que era vendedora ambulante y después se hizo una bailarina y es la más famosa de TikTok. Entró bailando. No vinimos hasta este punto para conocer esta que es la Iglesia del Rosario, nombre de nuestra ciudad. ¿Me contás un poquito de qué se trata? Porque va a ser maravilloso, creo yo. La particularidad que tiene esta iglesia es que acá había una que estaba hecha de madera y allá por el 1962, en un incendio, se prendió fuego. Entonces se hicieron nuevos planos para un nuevo templo que realmente fuese como que conectase a Dios con el pueblo. Los planos de esta iglesia que habían sido eran como muy modernos, entonces no fueron aprobados por la diócesis. Entonces el arquitecto se tomó el trabajo de pedir permiso expreso directamente al Vaticano, que sí la aprobó, y se ve esta hermosa iglesia que es como muy diferente de todo el resto. Vamos para adentro, así la conocemos todos juntos. Puede hacer fotografía, solo no subirse al altar. Dale, dale, dale. Gracias, bienvenido. Wow. Realmente maravillosa la iglesia, lleno de gente, todo El Salvador, el centro, pero nos tenemos que ir porque el estacionamiento cierra temprano donde conseguimos meter la camioneta, faltan 5 minutos y hay que atravesar un montón, espero que nos cierre y después vamos a intentar volver de noche para ver como la otra cara, porque viste que un día de día es una cosa y de noche es totalmente distinto. Y más el centro, así el mero mero centro, como te dirían en México, que está repleto de gente. Y más vale que no cierre estacionamiento, vamos a tener que saltar la tapia para poder entrar a casa. Sí, ¿cómo sacamos la camioneta? Bueno, la última dormimos ahí, viste que con eso es lo bueno, ¿no? Que como tenés todo ahí, hacemos la comida, dormimos y mañana cuando abren salimos. Buenas. Llegamos justo. Justo a tiempo. Gracias por ser puntuales. No. A diferencia de muchos otros centros históricos, lo que me llama totalmente la atención es que vos salís 2 o 3 cuadras y es todo así, puestos de mercados. O sea, de fruta, de... Sí, mercados tipo centrales. Que vos generalmente tenés casas en los centros históricos a los alrededores. Acá son puestitos y puestitos y puestitos, un caos. O sea, por eso es tan difícil llegar. Porque además es eso, como que no son negocios formales, sino puestos. Sí, como están viendo acá a los costados, ¿no? Entonces están todos sobre la calle, por supuesto. Que por ahí lo hemos visto en los pueblos, pero no en la capital del país. Eso sí, nunca lo había visto. Es como muy raro, es verdad. Eso, claro, no hay que perder de vista eso. Yo no lo estaba pensando en tener razón. Estamos como en la capital del país. Claro, mirá, estamos a 3 cuadras del centro principal, de la plaza principal, y mirá lo que es. O sea, como que cambia mucho. Y todos los alrededores del parque, del centro, es así. Entonces, por eso es tan complejo poder entrar y salir, porque la verdad que fue un caos. Sí, estuvo difícil. Salimos temprano
Y al final mucho no recorrimos, pero bastante a las corridas porque nos cerraba el estacionamiento, claro, pero porque cerrado, estuvimos sí. Para llegar acá 3 horas más o menos. Y ahora nos va a agarrar la hora pico. La salida de pero todo bueno. El mundo. Mientras descansamos un ratito, Liz, tengo una consulta, que yo tengo una duda eterna. En Argentina, en este momento, en nuestro país habla mucho de dolarización y de cosas por el estilo, que en este país pasó en su momento, no sé hace cuántos años, pero ¿cómo fue ese proceso? El proceso de dolarización fue un proceso que comenzó en el 2000. ¿Cómo era la moneda que había antes? Era el colón. El proceso de dolarización, pienso yo como ciudadana, que es un efecto de la guerra civil. Producto de la guerra, muchos de los salvadoreños salieron fuera del país y empezaron a enviar remesas al país. Pasó de que el dólar fluctuaba, el colón se devaluó muchísimo, porque en el mercado habían más dólares de alguna manera que colones. Entonces había una especulación en la moneda bien grande. Por un lado se vendía y se compraba de diferentes formas. La situación es que allá por el 2000, el presidente Francisco Flores y propició la Asamblea Legislativa lo que se llama la Ley de Integración Económica, que básicamente era que la circulación de dos monedas en el país, el colón y el dólar. Esto ocasionó los intereses de las viviendas y de los vehículos bajaran de un, recuerdo yo, un 12% y bajaron a un 9, 8%. Y la inflación también bajó. El tema es que nosotros como ciudadanos lo vimos, el tipo de cambio quedó a 8.75 fijo para todo. Ya no se podía comprar ni vender el dólar de diferente manera, sino que quedó fijo. Entonces, desde el punto de vista de los ciudadanos, sentíamos que teníamos más poco dinero y sentías que el dinero no te alcanzaba. Fue lo que nos costó en un principio. Una vez que el colón dejó de circular, porque los bancos lo que hacían era captarlo, retenerlo y mandarlo al Banco Central, entonces, pues ahí ya la situación se estabilizó. La inflación varía de acuerdo a cómo se estabiliza el dólar en Estados Unidos. Claro, ya no depende de ello. Uh-huh. Estamos acá haciendo fueguito en una parrilla mini, pero vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a intentar agasajar a la familia que tan bien nos ha recibido con choripanes argentinos, con chimichurri. Los chori que hemos conseguido son estilo argentino, no sé qué tan será. Les iba a hacer también unos pimentitos rellenos, pero no voy a poder porque no me entraron ni ahí. Ya acá se están haciendo y como el fueguito es poco, vamos a taparlos. Tengo acá un agujerito para poder ir echándole. Pero se va a hacer, se va a hacer. Le tengo fe. Hemos preparado acá la mesa a la luz de las velas. A ver cómo viene. Ah, salsitas chimichurris. Salsita macha, picante. ¿Qué estás haciendo, Jorcita? Cebollita caramelizada, el especial de la casa. ¡Aplausos para el cocinero! Se nos ha dado la oportunidad, gracias a Enrique Liz, que no muchas veces se da, de poder venir a conocer como el centro histórico de una gran ciudad de noche. Pequeño detalle, ¿no? Sí, venir a recorrerlo así es otra cosa, se ve distinto, porque imagínate que esto de día, imagínate, el pleno centro de la capital de un país. Caos, vinimos, claro, era caos de gente. Un hervidero de gente que no podés ver un metro cuadrado de pared por ningún lado, pura persona. Entonces venir de noche es como con tranquilidad, recorrer, ves, es otra perspectiva. ¿Sabés mostrarle las dos caras de una moneda? Vinimos de día, ahora de noche poder venirlo y comparar está buenísimo.
¿Antes se podía venir y pasear de noche así? Definitivamente no, para nada. Era súper inseguro, ni inimaginable estar a esta hora. Son casi, ¿qué? 7, 8 de la noche. Y eso no se podía hacer bien. ¿Y qué se siente como salvadoreño ahora el sí poder? Felicidad, tranquilidad, de disfrutar tu país, lo que es tuyo, con tanta soltura, con tanta paz, sin tener miedo a nada, ¿me entendés? Porque así como yo, me imagino que toda esa gente que ves aquí pasa lo mismo. Qué lindo haber vuelto a El Salvador para conocer esta cara distinta de la moneda, ¿no? Estamos con Luis acá en pleno centro de la ciudad de San Salvador. Nosotros somos del Tabernáculo Vista Bella y una vez al mes venimos a este lugar y traemos, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad?, para toda esta gente que está aquí esperando siempre una ayuda, y a la vez les compartimos, ¿verdad?, un platito de una cena, ¿verdad? En este caso hemos traído una sopita y café, ¿verdad? Es algo que a ellos les llena bastante. Y lo hacemos, ¿verdad?, siempre pensando en la necesidad que hay aquí, ¿verdad?, que todos, no solamente ellos, sino que todos atravesamos. Y nosotros tomamos parte, ¿verdad?, de la ayuda que también recibimos en la iglesia para compartirla y trasladarla también aquí. Una manera de servirle también, ¿verdad?, al prójimo, como lo dice la Biblia. Aquí hay de todos, porque incluso cuando platicamos con ellos, hay algunos que son de otros países, que se han quedado aquí por enfermedad o por el mismo vicio, ¿verdad?, de la droga o de algo, que ya no pueden salir. Y aparecemos en la página, ¿verdad?, como TVB Vista Bella, y nosotros siempre nos enfocamos en traer ayuda, ¿verdad? Y ahí nos puede contactar y nos ponemos de acuerdo, y somos una iglesia de puertas abiertas. Intentan, ¿no?, ayudar a la gente, aunque sea con un plato de comida, con un café. Siempre son positivas, esas cosas positivas, la verdad que hay que recalcarlas, hay que tenerlas en cuenta y hay que saber que son buenas. Siempre que sea para ayudar, todo suma y todo vale. Muchas gracias por todos los mensajes de buena suerte y de cariño que me mandaron a mí para lograr hacer los exámenes. Me costó mucho, fue un trabajo de 3 días enteros. Bueno, no enteros, hice pausas. Me dolió mucho la mano porque tuve que escribir mucho una noticia. Ya los envié por suerte y ahora tengo que esperar los resultados de la señorita para ver si aprobé los exámenes. Y por otro lado, queremos invitarlos este lunes a un vivo a esta misma hora, 8 de la noche de Argentina, para charlar. Muchos de ustedes nos lo estaban pidiendo y como nos gusta complacer a nuestro público, ahí vamos a estar para charlar, responder preguntas y contarles muchas cosas que tenemos para ustedes, y queremos hacerlo face to face, personalmente, así que los invitamos al vivo para que se suman. Esperemos que les haya gustado nuestro paso por la capital de San Salvador. Igual, nosotros la disfrutamos, sí, seguro. Igual acá nos quedamos porque todavía tienen muchas cosas por la zona para ver, así que suscríbete, toca la campanita, dejanos en los comentarios qué te pareció la gran capital, por supuesto un like, nos vemos el lunes en el vivo y nos vemos el lunes en el vivo. El lunes en el vivo.